Hoy estamos en el Día Mundial del Turismo y nosotros como parte de la Administración Pública en la Dirección General de Turismo quisimos hacer una presentación que es un poco un balance de la gestión que fuimos desarrollando, contando todos los desarrollos que fuimos generando con nuestro equipo para la ciudad y puntualmente presentando hoy oficialmente algo que no pudimos hacer durante mucho tiempo porque esta marca turística que nos va a representar en el país y en el mundo ha sido elaborada desde hace un tiempo en pandemia y hoy tenemos la oportunidad de lanzarla y a partir de ahora también empezar a gestionar y a generar campañas para poder captar turistas y poder seguir desarrollando las experiencias que hemos venido trabajando en todo este tiempo. Ya con las nuevas aperturas que hay a nivel nacional y también provincial, ¿cómo se enmarca lo que va a ser la temporada de verano? Estamos trabajando en eso, pensando, proyectando, realmente creo que hay muchas condiciones para que tengamos muy buenas expectativas sobre la temporada, principalmente porque está el programa Previaje, que también va a tener una gran influencia en la posibilidad de que recibamos más visitantes, así que estamos en ese marco preparándonos para hacer algunos lanzamientos ya para el mes de diciembre en la presentación que seguramente la provincia en la que seremos parte nosotros también haremos en FIT a fin de año y en algunos otros eventos en los que vamos a ir ya trabajando en propuestas nuevas para captar distintos segmentos del mercado.